Nuestra selección nacional de Guatemala el día de ayer tuvo un vergonzoso empate contra la selección de Nicaragua, pero sin duda alguna hay cosas importantes que se pueden rescatar para el presente y el futuro cercano que es vital para esta selección nacional de Guatemala. Y es que nuestra selección nacional chapina el día de ayer tuvo un empate que honestamente fue nefasto. Dejó a muchos con un sabor de boca muy amargo. Mientras que para Nicaragua fue un empate bastante positivo, para la selección de Guatemala fue muy malo. Yo había dicho que Guatemala estaba obligada a ganar y hasta pasarle por encima a Nicaragua. Y sigo creyendo lo mismo. Eso tuvo que hacer la selección, pero en ningún momento pudo ser así. Sin embargo, ahora vamos a ver lo rescatable del día de ayer. Para muchos no hay nada, pero honestamente quédense hasta el final para ver lo verdaderamente bueno que tuvo el partido del día de ayer. Primero que nada, tenemos que empezar con lo obvio, y es que volvió Rubio Méndez Rubín, que en su club tenía más de 3 meses de no jugar, y ayer que es titular con la selección nacional de Guatemala, vuelve a marcar gol. De hecho, la selección nacional de Guatemala, otro punto a resaltar, vuelve a romper una racha negativa. Teníamos varios partidos sin anotar ni un solo gol y el día de ayer se pudo romper. Un muy bonito gol de Rubio Méndez Rubín, le pega fuera del área, llega al 1-0, que honestamente parecía que Guatemala lo tenía absolutamente todo dominado y bajo control, pero lastimosamente no fue así. Sin embargo, creo que ese es un punto bastante alto a rescatar. Creo que otro punto alto a rescatar se llama Jonathan Franco, que vuelve a jugar y ahora como titular en Selección Nacional de Guatemala. Y sin duda alguna es un jugador que se está haciendo un espacio como alguien regular, como alguien recurrente. Y ojo con las visorías de afuera, ojo con lo que se pueda estar viendo para Jonathan Franco, que es un jugador joven y con más proyección que tenemos en la Liga Nacional de Guatemala. Y ahora sí, para mí lo más importante y lo más rescatable del día de ayer, más allá de la forma de jugar de Tena, más allá de que hubo un cambio táctico que honestamente fue un milagro porque nunca sucede y ayer salió con 2 delanteros, más allá de eso, sin duda alguna, hay que hablar de Yesha Urizar y Carlos Julien Caliche Santos. Sin duda alguna, para mí el punto más alto de Selección Nacional el día de ayer. Yesha Urizar debuta con Selección Nacional Mayor y debuta en la era Tena siendo un jugador importante, vital y sobre todo sin miedo a ir a los choques, a ir por la pelota, a ir hacia adelante, y demostró por qué en Deportivo Misco siempre fue titular y fue lateral de la gran final guatemalteca, dejando hasta el físico en la última jugada cuando estuvo dentro del campo, también demostrando por qué fue uno de los laterales con más participación, con casi el 100% de los minutos de la Liga Nacional de Guatemala como jugador guatemalteco. Por otro lado, Carlos Caliche Santos no le pesó el partido, no le quemó la pelota. Cabe resaltar que hasta las personas y comentaristas de Tigo Sports en la transmisión estaban diciendo exactamente eso, que era un jugador que no le pesaba tener el balón en los pies, y como obviamente la Selección Nacional de Guatemala juega diferente a como juega Shela, que es donde el equipo él pertenece, Shela a veces tiene más el balón y la Selección Nacional de Guatemala es más de ir al ataque de forma rápida, y no le pesó, cambió de táctica, como que cambió de chip y al corte iba bien, no le pesó tener el balón, lo mantenía cuando tenía que hacerlo, daba circulación a la pelota, así que obviamente ese fue el punto más alto para mí de Guatemala. El hecho de que 2 jugadores jóvenes hayan debutado, 2 jugadores mundialistas en la categoría sub-20 y que hoy por hoy están siendo parte de un proceso mayor. Y si ustedes me preguntan, creo que son jugadores que deben mantenerse. Carlos Caliche Santos haciéndose un espacio vital en Selección Nacional, levantando la mano para refrescar ese medio campo en donde está Coca Castellanos y Rodrigo Saravia, en donde sabemos que muy pocas modificaciones pueden haber, pero más allá de eso, un jugador que honestamente levanta la mano para quedarse, por lo menos en un futuro inmediato, en lo que son las eliminatorias al Mundial del año 2026. Por otra parte, Yesha Urizar, sin más que decir, jugadorazo, y obviamente también debe quedarse en selección. Así que puntos altos, para mí esos, creo que entró bien al tan, creo que lo de Galindo no fue lo mejor, eso fue un punto bajo. Moscoso muy bien, me parece que por lo menos más seguridad que Freddy Pérez sí da, así que por lo menos
puntos altos, esos. Lo rescatable, eso. Y hay que apoyar porque se viene lo más importante. Se viene la eliminatoria al Mundial. Así que, ¿qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, mi gente. Nos vemos. Hasta la próxima.